La sobrecarga de trabajo, el estrés laboral, hacen que muchas personas experimenten un agotamiento extremo, un agotamiento mental, emocional, afectivo y físico. De ahí la tristeza, la apatía, el cansancio espiritual terminan por dominar la vida de las personas que se ven desbordados por el ritmo de la vida actual. Procuremos estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza. Muchas veces escuchando simplemente en silencio, porque no podemos ir a decirle a una persona, no, la vida no es así, escúchame, yo te doy la receta. No hay receta. Y además, no olvidemos que junto al imprescindible acompañamiento psicológico, útil y eficaz, las palabras de Jesús también les ayudan. Me viene a la mente y al corazón, venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Recemos para que las personas que sufren de depresión o agotamiento extremo reciban apoyo de todos y reciban una luz que les abra a la vida. Jesús, hoy sé que mi vida es un desierto en el que nunca nacerá una flor, pero vengo a pedirte por el desierto de mi corazón, para que la amargura nunca sea en mi vida más fuerte que el amor. Pon, Jesús, una fuente de alegría en el desierto de mi corazón, para que los fracasos nunca ahoguen mis ansias de seguir siempre tu voz. Pon, Jesús, una fuente de esperanza en el desierto de mi corazón, para que nunca busque recompensa al dar mi mano o al pedir perdón. Pon, Jesús, una fuente de amor puro en el desierto de mi corazón, para que no me busque a mí cuando te busco y que no sea egoísta mi oración. Pon tu cuerpo y tu palabra en el desierto de mi corazón. Thank you.
Apreciados hermanos, sean bienvenidos a la celebración eucarística del miércoles de la 33ª semana del tiempo ordinario. Nos complace saludar a quienes nos siguen por el canal 11 del Zulia y a través de nuestras redes sociales, en Instagram, YouTube y Twitter, @PadreClaret, y en Facebook, Parroquia Padre Claret. Hoy Jesús nos invita a utilizar muy bien los dones que Dios nos ha dado para compartirlos con nuestros hermanos, así como lo hizo Santa Isabel de Hungría, cuya memoria litúrgica celebramos este día, quien tuvo una vida austera de oración, de caridad y de renuncia. Abrazó voluntariamente la pobreza y fundó un hospital en el que servía personalmente a los enfermos. Que también nosotros sepamos colocar nuestros talentos al servicio de Dios y de los demás. Iniciemos nuestra acción de gracias. Recibamos a quien preside la Santa Eucaristía, nuestro párroco, el Padre Ovidio Duarte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos santos misterios, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Arrepentido de todos nuestros pecados, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, tú has revelado que toda la ley se compendia en el amor a ti y al prójimo. Concédenos que, imitando la caridad de Santa Isabel de Hungría, podamos ser un día contados entre los elegidos de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Macabeos, capítulo 7. En aquellos días, arrestaron a 7 hermanos junto con su madre. El rey Antíoco Epifanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco prohibida por la ley. Muy digna de admiración y de glorioso recuerdo fue aquella madre que, viendo morir a sus 7 hijos en el espacio de un solo día, lo soportó con entereza, porque tenían puesta su esperanza en el Señor. Llena de generosos sentimientos y uniendo un temple viril a la ternura femenina, animaba a cada uno de ellos en su lengua materna, diciéndoles: yo no sé cómo han aparecido ustedes en mi seno. No he sido yo quien les ha dado el aliento y la vida, ni he unido yo los miembros que componen su cuerpo. Ha sido Dios, creador del mundo, el mismo que formó el género humano y creó cuanto existe. Por su misericordia, Él les dará de nuevo el aliento y la vida, ya que por obedecer sus santas leyes, ustedes las sacrifican ahora. Antíoco pensó que la mujer lo estaba despreciando e insultando. Aún quedaba con vida el más pequeño de los hermanos, y Antíoco trataba de ganárselo. No solo con palabras, sino hasta con juramentos, le prometía hacerlo rico y feliz, con tal de que
renegara de las tradiciones de sus padres, lo haría su amigo y le daría un cargo. Pero como el muchacho no le hacía el menor caso, el rey mandó llamar a la madre y le pidió que convenciera a su hijo de que aceptara por su propio bien. El rey se lo pidió varias veces y la madre aceptó. Se acercó entonces a su hijo y burlándose del cruel tirano le dijo en su lengua materna: «Hijo mío, ten compasión de mí, que te llevé en mi seno 9 meses, te amamanté 3 años y te he criado y educado hasta la edad que tienes. Te ruego, hijo mío, que mires el cielo y la tierra y te fijes en todo lo que hay en ellos. Así sabrás que Dios lo ha hecho todo de la nada y que en la misma forma ha hecho a los hombres. Así pues, no le tengas miedo al verdugo. Sigue el buen ejemplo de tus hermanos y acepta la muerte para que, por la misericordia de Dios, te vuelva yo a encontrar con ellos». Cuando la madre terminó de hablar, el muchacho dijo a los verdugos: «¿Qué esperan? No voy a obedecer la orden del rey. Yo obedezco los mandamientos de la ley dada a nuestros padres por medio de Moisés. Y tú, rey, que eres el causante de tantas desgracias para los hebreos, no escaparás de las manos de Dios». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 16. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes, no tembló mi pisada. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas escóndeme, pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro y al despertarme espero saciarme de tu vista. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Nos disponemos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, del capítulo 19, versículos del 11 al 28. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a 10 empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: «Inviertan este dinero mientras regreso». Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: «No queremos que este sea nuestro rey». Pero fue nombrado rey, y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero, para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo: «Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó: «Muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: «Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas». Y el Señor le respondió: «Tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo: «Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado». El Señor le contestó:
eres un mal empleado. Por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que yo, al volver, lo hubiera recobrado con intereses? Después le dijo a los presentes: quítenle a este la moneda y désenla al que tiene 10. Le respondieron: Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo: les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En primer lugar, quiero hacer la salvedad con este Evangelio de Lucas, que es una parábola, un género literario que Jesús utiliza con una cierta frecuencia, porque detrás del ejemplo hay una bellísima enseñanza. Y valdría la pena a solas leer este capítulo 19 de Lucas, en el versículo 11 en adelante, porque seguramente hay una riqueza, no tanto por las monedas, no tanto por las gobernaciones, sino sobre todo por el mensaje que el Señor quiere dejarnos. Y sin duda alguna, yo creo que para todos nosotros, ¿verdad?, es mucho más cómodo no hacer nada. Es mucho más cómodo no ir a votar. Es mucho más cómodo no involucrarme en ningún partido político. Es mucho más cómodo no esto, no lo otro. Es decir, es mucho más cómodo, ¿verdad?, guardar la moneda en el pañuelo. Y ya está. Yo ni la pierdo, ni gano, estoy allí. Total que no hacer nada, como que a veces para muchos de nosotros puede resultar, no sé, bueno o una ganancia. Pero al mismo tiempo, ¿verdad?, puede también ser como que una excusa de que ¿por qué no hemos hecho nada? ¿Por qué? Y sobre todo porque creo que Dios ha sido tan generoso, tan bondadoso con todos nosotros, sin excepción, que escudriñando brevemente, superficialmente, nos daremos cuenta que soy bueno para esto, soy bueno para lo otro, soy capaz de esto o de lo otro. Por eso, esto de quedarme inerte, de no hacer nada, pues no funciona para Jesús. No, Jesús no quiere eso de nosotros. Nos ha dado a cada uno capacidades distintas a las de los demás para justamente lo que decía el domingo, para construir el reino de Dios, un reino de amor, paz, justicia y verdad. Y nos ha dado de una manera muy especial lo que se llama técnicamente la gracia. Esa gracia que está justamente referida en la parábola de hoy, que debemos ponerla a producir, que debemos trabajar con esa gracia que hemos recibido. No sé, pongo por ejemplo el día de nuestra confirmación. No les voy a preguntar por la fecha de la confirmación, pero esos dones que recibimos el día de la confirmación, ¿dónde están? ¿Qué producción ha tenido? Y recuerdo muy bien que en una oportunidad nos contaba mi madre, que en paz descanse, de esas historias maternas bellísimas, donde un hombre había intentado toda su vida ser cada día mejor, y lo intentaba todos los días, y todos los días caía en la falta, pero buscaba la manera de mejorar, y murió y no lo logró. Y dice, contaba mamá la historia, que a la final papá Dios lo hizo santo, se hizo santo. ¿Por qué? Porque intentó, ¿verdad? No dejó de intentar y de hacer el esfuerzo de cada día ser mejor y de salir adelante. Por eso yo creo que hoy estoy seguro de que si el último siervo le hubiera dicho: caramba, Señor, puse a trabajar tu dinero, pero me fue mal y no solo lo perdí, sino que ahora te lo debo, el Señor le hubiera amado y hasta le hubiera cubierto la deuda, le hubiera dado a lo mejor
una ciudad para que la gobernara. Por eso creo que hoy este ejemplo y este mensaje del Señor es sumamente bello y sumamente importante. A ver, hacer el esfuerzo, a buscar para qué soy bueno, para qué soy buena y ponerme a trabajar intensamente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Celebrando hoy la memoria de Santa Isabel de Hungría, dirijamos nuestras súplicas a Dios Padre Todopoderoso. Oremos con confianza y digamos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el amor generoso y gratuito de todos los cristianos y su servicio a los más necesitados dé credibilidad al anuncio del Evangelio y a la Iglesia, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que todos los fieles, unidos al Papa y en comunión con los obispos y sacerdotes, sintamos la llamada urgente del Señor a aliviar la miseria y el dolor de los que sufren y les manifestemos la cercanía de Dios y su ternura de Padre, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que quienes están enfermos, no tienen trabajo, viven lejos de su patria o se sienten desesperados, recuperen la esperanza y la alegría de vivir, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que los bienes de la tierra sean compartidos con justicia por todos los hombres, de modo que a nadie le falte nada para vivir con dignidad y para que todos juntos construyamos un mundo más fraterno y solidario, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que Jesús admita en la fiesta de la vida a todos los difuntos, en especial a nuestra hermana Violeta Wilhelm de Rincón, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que en este tiempo de gracia sepamos negociar con los bienes que el Señor nos da cada día y para que con nuestra entrega a su Evangelio extendamos su reinado a todos los corazones, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Escúchanos, Dios del amor, y danos un corazón nuevo para que sepamos amarnos los unos a los otros, tal y como tu Hijo nos amó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos al Señor nuestro compromiso de crecer en la fe y en el amor para entregarnos generosamente a su reino. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la uva, de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo y concede a quienes celebramos la inmensa obra de caridad de tu Hijo ser confirmados en el amor a ti y al prójimo según el ejemplo de Santa Isabel de Hungría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu Iglesia con vitalidad siempre nueva y nos das pruebas evidentes de tu amor.
Ellos también nos estimulan con su insigne ejemplo y nos ayudan siempre con su piadosa intercesión para que colaboremos en el plan divino de salvación. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y con todos los santos, llenos de alegría, te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo adoro tu cuerpo en la hostia consagrada, porque quisiste quedarte con nosotros hasta el final de los tiempos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo adoro tu preciosísima sangre que derramaste en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Bendito, alabado y glorificado sea el Señor por los siglos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Luis Azuaje y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, y especialmente de nuestra hermana Violeta Wilhelm de Rincón. Admítelo, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, Santa Isabel de Hungría, el Padre Claret, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un signo de paz. Paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es Jesús, nuestro Salvador, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta santa comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Participemos en el sacramento de vida eterna, acercándonos a recibir a Jesús en la Sagrada Comunión. Invitamos a quienes siguen esta celebración a través de las redes y medios de comunicación social a realizar la comunión espiritual rezando la siguiente oración. Creo, Jesús mío, que estás realmente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, te damos gracias por indicarnos el camino para hacer y vivir el amor fraterno. Danos tu espíritu, Señor Jesús, para vivir y poner en práctica tu mandamiento nuevo, para que tomemos conciencia de que amando y acogiendo al hermano, al pequeño, al vulnerable, te acogemos a ti. Danos tu espíritu, Señor Jesús. Los cristianos estamos llamados a construir el reino según Dios. Pidamos a Jesús que nos ayude a hacer crecer los talentos que hemos recibido, que hagamos fructificar nuestras capacidades y bienes en beneficio de nuestro prójimo, para que con nuestra vida el reino de Dios esté presente. Oremos. Alimentado con el sacramento de salvación, te rogamos, Dios de misericordia, que, imitando la caridad de Santa Isabel de Hungría, seamos un día partícipes de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y se los acompañe siempre. Amén. Oremos por Venezuela, por el mundo entero, por sus autoridades. Pidamos por aquellas personas que han muerto a raíz del coronavirus. Pidamos también por las personas que prestan servicio en la salud y por los bienhechores de nuestra comunidad parroquial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con la inmensa alegría de haber celebrado esta Eucaristía y con el deseo de poner nuestros talentos, nuestras virtudes, nuestras cualidades, los dones que Dios nos ha dado al servicio de los demás, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz y santo día para todos. Redescubramos los dones que Dios ha depositado en nosotros y comprometámonos a ser cada día mejores servidores de Él y de nuestros hermanos.